Hola jóvenes, mucho gusto, Dios les bendiga, Dios les guarde, espero se encuentren bien. Estamos nuevamente en este espacio de biología humana. El día de hoy vamos a tratar el tema de aparatos reproductores y sus gónadas, ¿verdad? Soy el facilitador y su profesor, Eduardo Lobo. Elaboro en el Instituto Rafael Pineda Ponce, de la comunidad de San Pedro Catacamas, del municipio de Catacamas, departamento de Olancho. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Bien, ¿qué expectativas de logro tenemos para el día de hoy? El número uno, describir las funciones del aparato reproductor masculino y femenino. Y número dos, enlistar las características de las gónadas masculinas y femeninas. Recuerden que todo este tema va a ser formar repaso de todo lo que ya miramos anteriormente. Bien, entonces miremos cuáles son los dos aparatos reproductores que hacen posible la sobrevivencia de la especie humana en este planeta y así en todos los demás organismos vivos, pero en este caso nosotros como seres humanos. Tenemos lo que es el aparato reproductor femenino, que sus órganos genitales están clasificados o están divididos en ovarios, trompas de Falopio, úteros, vagina y vulva. Y nosotros los varones, en nuestro aparato reproductor masculino, tenemos órganos genitales como ser testículos, conductos deferentes, glándulas, y entre las glándulas tenemos las vesículas seminales y lo que son la próstata. El mal llamado o temido examen de la próstata para los varones de arriba de 40 años. También otro de los órganos genitales es la uretra, el escroto y el pene. Entonces vamos a ver cuáles son las funciones del aparato reproductor femenino y masculino. Dentro del aparato reproductor masculino tenemos funciones principales como es producción de espermatozoides y nutrir e introducir el espermatozoide en el aparato reproductor femenino para que éste dé consigo la fecundación. Y el aparato reproductor femenino tiene como función la producción de óvulos, recibir el esperma mediante cuando está a través del coito o de la penetración del pene en la vagina y la permitir la fertilización, la formación de un nuevo individuo, ¿verdad? Como tal. Y otra de las funciones específicas es permitir el huevo fertilizado que se desarrolle y se madure hasta el nacimiento, es decir, que en el útero se desarrolle, se madure y se cree un nuevo individuo hasta el día de su nacimiento, que por periodos normales la mujer o nosotros como humanos tardamos 9 meses en ese proceso de maduración. Bien, dentro de los órganos reproductores, recuerden que el órgano reproductor de la mujer está organizado en la producción de óvulos por los ovarios, que son las gónadas femeninas, ¿verdad? Y para acomodar y nutrir en el útero del feto en el crecimiento durante 9 meses hasta el parto. Y el aparato reproductor masculino está organizado para producir o está diseñado para producir esperma, que espermatozoides, a través de los testículos, ¿verdad? Que esta es la gónada masculina, y esta esperma transportarlo hacia la vagina, desde donde podrá dirigirse hacia el óvulo y entrar en contacto con él para poder dar consigo la fecundación y la formación de un nuevo individuo. Bien, entonces enfoquémonos en el aparato reproductor femenino. Recuerden que el aparato reproductor femenino, como lo explicábamos en clases anteriores, está detallado, ¿verdad? El hipotálamo es que segrega esas hormonas FSH y luteinizante para que esta, a través de la hipófisis, ¿verdad?, puedan segregarse a los ovarios y los ovarios producir lo que es la ovulación y producir lo que es la ovogénesis, que en la clase anterior se les explicaba, ¿verdad?, lo que es la ovogénesis, que es el inicio o la etapa de formación de los óvulos, que son los que van a desarrollar la función de reproducción. ¿Y cuál es la función principal? Bueno, tenemos 3 funciones principales del aparato reproductor femenino, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Número uno, principal función del sistema reproductor femenino es la producción de ovocitos, sí, que son los primeros en la etapa temprana, ¿verdad?, antes de formarse un óvulo, es decir, células sexuales femeninas. Y también actuar como glándula endocrina, que es de la producción de hormonas, ¿verdad? Y específicamente, recuerda en el video anterior, que las hormonas específicas y por excelencia del aparato reproductor femenino o de las mujeres, por ende, son los estrógenos y la progesterona. Si se te olvidó cuáles son y cuáles son las funciones y las características de esta, pues retrocede y vuelve a ver el video que está colgado en YouTube. Y como tercera función del aparato reproductor femenino, en su interior ocurre la fecundación y el desarrollo del embrión, del feto hasta que se produce el parto. Es decir, sin el útero, sin nada, el aparato reproductor femenino no sería posible la vida de los seres humanos en el planeta.
Bien, entonces dentro de los órganos genitales del aparato reproductor femenino tenemos los internos, ¿verdad? Que está determinado por las trompas de Falopio, los ovarios como gónadas, ¿verdad? Y de los ovarios se producen los óvulos o los ovocitos y vienen y viajando hasta lo que son las trompas de Falopio. Y si en las trompas de Falopio fue fecundado el espermatozoide a través de el derramamiento de esperma en el útero, en la vagina, entonces va a ser fecundado y esto se va a desarrollar aquí en esta parte, ¿verdad? Que es el útero. Y el endometrio cada mes, en cada ciclo menstrual femenino, va a estarse preparando para este posible evento. También tenemos la cervix, que las mujeres, ustedes mujeres, deben cuidarse mucho aplicándose la vacuna del VPH para evitar una infección de transmisión sexual llamada virus del papiloma humano y esta que le pueda ocurrir el cáncer cervical, una de las mayores causas de muerte en las mujeres. Y tenemos lo que es la vagina, ¿verdad? Que su única función es receptora del pene y también al momento para poder dar a luz a un nuevo individuo y la vulva. Órganos internos también, ¿verdad? Como ya los habíamos visto, acá tenemos otra imagen que se los denota de mejor forma, pero es exactamente lo mismo. Y los órganos genitales externos. Y dentro de esto, para que conozcamos bien, tenemos lo que es el prepucio del clítoris, también que es, en nosotros los varones ya lo vamos a ver, que es el que recubre o protege nuestro glande. El clítoris, que tiene como función principal en las mujeres de sensación o función sensitiva, es decir, de placer, también tiene los labios mayores, que los labios mayores le van a dar una protección a la vulva, y el orificio uretral, ¿verdad? Que es por donde las mujeres orinan, no es por la vagina que orinan. A veces tenemos ese concepto o esa idea equivocada. La apertura vaginal, que como les decía anteriormente, su única función es receptora del pene, poder dar a luz y también degradar o expulsar todo el tejido endometrial que fue preparado, que no fue consumido por el organismo, entonces es expulsado a través de menstruación. Y los labios menores, el perineo, sí, que es esa casi unión entre el conducto vaginal con el conducto del ano. Bien, entonces aquí miramos algunas especificaciones, ¿verdad?, de cada uno de ellos, que ya se los hablé anteriormente, pero tú lo puedes buscar en cualquier otro apartado. Bien, entonces miremos los ovarios como gónada femenina para terminar con el aparato reproductor femenino. Número uno, sabemos que los ovarios producen hormonas como los estrógenos, estradiol, estradiol y la progesterona. También estos órganos con forma de óvulo ubicados en la parte superior derecha e izquierda del útero. Es decir, que una mujer tiene la presencia de dos ovarios, ovario izquierdo y ovario derecho. También producen y almacenan y liberan óvulos en las trompas de Falopio, que es un proceso que se llama ovulación. Si no hay ovulación, aunque haya derramamiento de esperma en la vagina, no va a haber posible una fecundación. También los ovarios como gónadas hacen producir los estrógenos y las progesteronas, los cuales causan los efectos principales de, número uno, regular el ciclo reproductor femenino. Si no hay producción de estrógenos y progesterona, no va a haber esto. Número dos, regular la ovogénesis. Número tres, mantener el embarazo en su estado normal. Número cuatro, preparar las glándulas mamarias para el momento de la lactancia. Número cinco, promover el desarrollo y el mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios femeninos. Y otra de las características importantes es que producen hormonas de la relaxina y la inhibina. Son las que ayudan a estimular y dilatar el cuello uterino durante el parto. Si no hay desarrollo de relaxina e inhibina, entonces una mujer puede sufrir grandes daños durante el parto. Bien, el aparato reproductor masculino, para que podamos terminar. ¿Cuál es la función principal? La función principal de este es producir espermatozoides, es decir, las células sexuales masculinas. Y el aparato reproductor masculino está formado, ¿verdad?, por órganos genitales internos como los testículos, conductos deferentes, vesículas seminales, uretra y próstata. Y los externos, que es el pene y el escroto. Somos más básicos los varones, menos complejos. Bien, y aquí podemos tener una definición, ¿verdad?, gráfica de lo que es el aparato reproductor masculino. Tenemos la vejiga, ¿verdad?, que sería interno, la pubis, el pene, el glande, el prepucio, entre otros. Y internamente tenemos como los conductos genitales, ¿verdad?, que conectan los testículos con el exterior, la uretra, que por ahí pasa lo que es la orina y también el contenido espermático. Tenemos el pene como cuerpo cavernoso, ¿verdad?, que se introduce en la vagina y es el que
puede llevar espermatozoide a la vagina, los testículos, que son los que producen la gónada sexual masculina, como los espermatozoides, y así otros. No es parte de la explicar todo esto. Bien, entonces vamos a ver los testículos como gónadas. Los testículos como gónadas, sabemos de que como gónadas masculinas se ubican en la zona perineal, y están envueltos en el escroto, los testículos, ¿verdad? El escroto es la bolsa protectora de ellos, lo que le ayuda a mantener todas sus funciones vitales necesarias. También producen espermatozoides y testosterona, que recuerden que la testosterona es la hormona por excelencia de nosotros los varones, que es la que hace posible las características masculinas. Número 4, existe un medio de regulación de temperatura a través del sistema arterial y el sistema venoso. Número 5, produce la hormona principal masculina como es la testosterona, la cual hace. ¿Qué va a hacer la testosterona para que culminemos con esta parte? Bueno, la testosterona nos va a ayudar a estimular el desarrollo de los órganos sexuales primarios antes del nacimiento. Número 2, estimula el descenso de los testículos al escroto antes del nacimiento. Y número 3, la más importante, o de las más importantes, regular la espermatogénesis, que recuerdan el video anterior, es la formación de esperma, ¿verdad?, como gónadas sexuales masculinas, y promueve el desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios masculinos, la barba, hombros anchos, voz más aguda, entre otras. Bien, jóvenes, entonces espero que hayamos aprendido, ¿verdad?, y de forma repaso tenerlo para la siguiente clase. Y recuérdate, queremos estudiando en casa, y es un gusto nuevamente. Cuídate.